¿Cómo hago yo? ¡Sois unos baguetes! ¡Pues no me ha llamado barra de pan el reno cabezoraste! No, te ha llamado vago, aunque un poco me endeudo si quieres. ¿Se puede saber por qué no suenan las máquinas? ¡No puedo dormir si no hay ruido! ¡Las máquinas se han parado! ¡No me digas! Hemos parado de descansar y las máquinas se han parado. ¡Vaya, vaya! Como se entere el barba, se va a liar parda. A ver, ¿de qué se tiene que enterar el barba? Pues verás, es que... en realidad... Bueno, la verdad es que... Verás, es que te tenían preparado un villancico. Sí, y quería cantártelo. Se me la patada el papel de chico bueno, ¿verdad? Sí, una sorpresa. Una sorpresa, claro, es que los niños... querían prepararte un villancico para ti, para que lo cantaras. Así que ahora, venga, todo el mundo a cantar, a bailar. ¡Sí, eso! ¡Que suene la música! Y ya los hombres daremos a la vida.
Pero ahora venga, chicos, a trabajar, ¿eh? Venga, chicos, a trabajar, que no tengo todo el día. Oye, pero ¿por qué no suena la fábrica? No, 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 alguien me tiene que explicar qué está pasando aquí, ¿eh? Verás, es que... Es que estábamos muy cansados y paramos un momento y nos pusimos a cantar la bala. ¡Claro! Y se nos olvidó que si nos ponemos a cantar y a bailar, los regalos se abandonan, llegan al final de las máquinas, los engranajes se rompen y no hay regalos. ¿Y ahora me podéis decir cómo le explico yo a los millones de niños que se van a quedar sin regalos esta Navidad? Diles que se han portado mal y que no va a haber regalos. ¿Estoy escuchando a un reno decir tonterías? Eso sería mentir. Y Papá Noel nunca miente. Perdón, lo siento, no lo volveré a hacer más. Y eso tampoco lo volveré a hacer más. Por favor. Veréis, yo una vez odiaba la Navidad. ¿Y sabéis lo que hice? Pues robé todos los regalos para que los niños también odiaran la Navidad. ¿Y sabéis lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues pasó, amigo mío, que me di cuenta que la Navidad no son solo los regalos. La Navidad es la amistad, la familia y reencontrarse. Y por eso los regalos no son importantes para celebrar la Navidad. Una vez yo fui el más triste del lugar. Nunca pude ver feliz a nadie más. Fíjate que hasta con mis cristales. Pero entonces comprendí lo que es la Navidad y os lo voy a demostrar. ¡Reno! ¡Power Play! Chicos,
necesito saber quién es el responsable de todo esto. ¡Fui yo! ¡Es que estaba muy cansada y paré un momento! ¡No! ¡El responsable fui yo! ¡Ella esperó que yo me puse a cantar! ¡No! ¡El responsable fui yo! ¡Ella se puso a cantar y me puse a bailar! ¡No! ¡El responsable soy yo! Cuando él se puso a bailar, yo me puse a seguir el ritmo con los cuernos. ¡Claro! Y ahora hasta los niños me dirán que han sido ellos, ¿verdad? ¡No, esto me huele a conspiración! ¡Funciona! ¡Ale! ¡Arreglado! ¡Es la junta de la trópola! ¿Qué? ¡La trópola! Quizá quieran compartir sus regalos o darlo a quienes más lo necesitan. Pero antes, esto sí que se merece una buena canción. ¡Vamos allá! ¡Yo no he sido! ¡Chivato!